Este mensaje, La Contienda, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 31 de diciembre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Sus caminos son inescrutables, ¿no lo son? Maravilloso Señor, cuán dulce es confiar en Él. Yo estoy seguro que ustedes tuvieron un tiempo maravilloso esta noche, y solo al abrir la puerta allí hace unos cuantos momentos, y oyendo a la hermana Gertie cantar ese canto antiguo, continúen persistiendo, solo una hora más. Trajo memorias de mi iglesita cuando faltaba un poco para que yo saliera la otra vez para ir a los campos de la obra misionera. Estoy mirando ahora mismo a Busca Primero a Dios aquí enfrente. A lo largo de esta viga vieja, me recuerdo que Sammy Davidson escribió eso allí hace como 25 años. En el otro lado creo que tiene ¿Dónde pasarás tu eternidad? Piénsenlo. Y aquí mismo había una mujer en el pozo y Daniel en el foso de los leones. Oh, hermanos, muchas cosas han pasado desde entonces. Como a las 5 esta tarde, tuve una llamada de emergencia que vino como de 30, 40 millas aquí en el campo de una mujer moribunda. Y es una amiga muy preciosa, la madre de Georgie Carter. Y yo supe que había muchos ministros aquí predicando hasta que yo regresara. Edith ha estado muy enferma también. Y mientras estábamos allá, el Señor Dios se movió en la escena y la hermana Carter está muy lejos de morir. Así que estamos agradecidos por eso. Y ahora se está llegando la hora para el servicio de comunión ya muy pronto. Yo creo que será como a las 12 cuando la van a dar. ¿A qué hora han designado darla? El hermano Neville dice a cualquier hora, comenzando ahora, a cualquier hora hasta pasadas las 11:30. A cualquier hora en que nosotros, ¿cuántos van a tomar la comunión esta noche? Veamos sus manos, eso es. Oh, eso es maravilloso. Muy bien, yo quiero hablar solo una palabra o dos. Quizás yo ponga mi reloj aquí como por 10 minutos, 15, luego comenzaremos la comunión. Ahora, ¿le aman a Él? Amén. Y yo sé que ustedes tuvieron un gran tiempo, ¿no es así? Bueno, miren, ¿quién está aquí? El hermano Thomas Kidd. Y la hermana Kidd, que vienen desde Ohio. Me imagino que han estado aquí. Oh, eso está bien. Yo espero que esté en cinta y la obtendré. Ustedes saben, ellos no se dan por vencidos. A ellos solo les faltan unos cuantos días para los 100. Pero, eso es lo que me mantiene animado. Es ver gente como esa. Piénsenlo. Yo soy un anciano y antes que yo naciera, ellos estaban predicando el Evangelio. Y luego aquí estoy yo, un hombre anciano, y ellos, si no pueden salir y hacer que su voz se oiga, simplemente toman una grabadora y van de hospital a hospital, de casa en casa predicando el Evangelio. Eso está maravillosamente bien. Amén. Estoy verdaderamente contento por ellos y por todos aquellos quienes esperaron estos servicios aquí. Ahora recuerden, nosotros lo anunciaremos, si el Señor lo permite, tan pronto como la iglesia esté terminada, lo cual afirman que será como para el 10 de febrero. Bueno, nosotros, si el Señor lo permite, queremos tomar al menos 8 o 10 días o quizás 2 semanas en esos 7 sellos de Apocalipsis. Y enviaremos tarjetas de aquí, de casa, a nuestra gente que visita de los alrededores y les avisaremos con mucho tiempo de anticipación por si tienen intención de venir. Bueno, estaremos contentos que estén aquí. Y quizás el Señor nos dará otra demostración de su presencia, como Él lo hizo la última vez cuando terminamos con las 7 edades de la iglesia. Si ustedes desean orar por alguien bueno, recuérdenme a mí todo el tiempo, porque yo soy uno que verdaderamente lo necesita. Ahora, yo estoy algo avergonzado por tomar estos 10, 15 minutos aquí para decir una cosita antes de empezar, pero inclinemos nuestro rostro solo un momento. Señor Jesús, oh, la batalla terminará algún día
y no habrá más enfermos para que se ore, y no habrá más pecadores que se arrepientan. Pero Padre, aunque este día es lo que es, oremos mientras tenemos luz en que obrar, porque la hora viene cuando ningún hombre podrá obrar. Ahora, solo por unos cuantos momentos, Señor, yo me sentiría mal si no lo hiciera, que yo termine este año sin decir unas cuantas palabras más. Ayúdame, Padre, yo pido, para que pueda decir algo que plante ánimo en el corazón de tu pueblo, para que nosotros podamos salir de aquí en esta noche después de tomar la comunión y nos demos cuenta que en la comunión hay fortaleza. Israel tomó la comunión primero allá en Egipto y anduvo 40 años sin que sus zapatos se desgastaran o su ropa se rayera. Y de los 2 millones de gente, no hubo una persona débil entre ellos cuando salieron del desierto. Señor, permítanos recordar eso esta noche mientras abordamos esta gran hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si yo hablara del contexto que yo tenía escrito con el que iba a comenzar esta tarde, nosotros estaríamos aquí hasta las 5 de la mañana, pero solo quiero leer una palabra de gracias, de Efesios, el capítulo 6, versículo 12, y solo por unos cuantos momentos para animar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a mí me gustaría sacar de eso un pequeño contexto de unos 10 o 15 minutos, o tema mejor dicho, yo quiero llamarlo la contienda. Una contienda es una prueba de fuerza. Y nosotros, donde tenemos la prueba de fuerza, solíamos tener, el indio solía poner un fuego y ponían a tantos hombres en este extremo de la cuerda y a otros tantos en este extremo. Y en la competencia, en la contienda de fuerza, arrastraba al grupo perdedor a través del fuego. Y ahora sabemos que hay muchas cosas y pudiéramos basar esto unos cuantos minutos sobre la contienda, pero quiero hablar por estos minutos rápidamente sobre la más grande contienda que hay. Esa es entre la iglesia y Satanás. Esa gran fuerza de Satanás. Y queremos hablar de la gran fuerza de Dios en su iglesia. Ahora, esta gran contienda ha estado aconteciendo por muchos años. Comenzó en el cielo y Satanás fue echado a la tierra y luego él llegó a ser un enemigo del pueblo de Dios. Y desde entonces, él ha usado toda su fuerza y su estrategia para tratar de arrastrar al pueblo de Dios a través de los fuegos o dentro de sus fuegos. Y nosotros sabemos quién tiene el mayor poder. Dios lo tiene. Y Dios, cuando Él le dio a su pueblo la mejor cosa que Él podía para contender contra Satanás, fue su palabra. Ahora, porque la palabra es Dios. ¿Y quién es más fuerte que Dios? Así que la palabra es Dios. Y la palabra llega a ser nuestra fuerza. Dios en la iglesia llega a ser su fuerza para arrastrar a Satanás a sus propios fuegos que él ha hecho. Y la contienda continúa. Ahora, Jesús dijo en Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, yo sé que ese es un dicho antiguo que la gente, hay un dicho antiguo que, y no es tan antiguo tampoco, la gente no cree en demonios en este día. Pero lo que hay que hacer, en mi opinión, es conocer a su enemigo. Y conocer a su enemigo y entrenarse para la contienda que ustedes van a tener cuando se enfrenten con él. Porque ustedes se van a enfrentar con él. Y conocerlo, conocer su
o conocer cuál es su fuerza y entonces entrenarse para esta contienda cuando ustedes se enfrenten con él. Porque una cosa es segura, que ustedes se van a enfrentar con él. Y así que ustedes entrénense para la contienda. Ahora, entrenarse para una contienda es como un boxeador. Su enemigo con el que él se va a enfrentar allí en una contienda para pelear, un boxeador que realmente es bueno, generalmente conoce y estudia a su oponente. Él estudia sus golpes, sabe por dónde él pelea, si él se inclina hacia adelante o se inclina hacia atrás o pelea con la mano derecha o la izquierda. Él estudia todo esto y luego, si él es un buen peleador inteligente, él se consigue un compañero boxeador que peleará exactamente como pelea su oponente, pues él conocerá todos sus golpes cuando él llega a ese lugar. Y yo creo que eso es una cosa muy buena que hagan los cristianos. Eso es correcto. Y ahora, si ustedes quieren comenzar a entrenar, comiencen con Juan 3:16, la regla de oro. Comiencen con eso, y eso los pondrá en el cuadrilátero. Y luego entrenen para los golpes que noquean, porque ustedes van a tener que usarlos. Todos saben eso. Ustedes tienen que entrenar para golpear a su enemigo, y siempre Dios usa su palabra. Nosotros debemos recordar que Dios usa su palabra para derrotar a su enemigo. Si Dios pudiera haber pensado o pudiera haberle dado algo mejor a su pueblo con qué derrotar al enemigo, él lo hubiera hecho. Así como yo siempre he dicho, cuando Dios hace una decisión, esa es la mejor que hay. Él nunca tiene que alterar sus decisiones. Así que la primera decisión que Dios le dio a su pueblo en el huerto del Edén para contender contra el enemigo fue su palabra. Ellos fueron fortificados con su palabra. Y ahora el enemigo va a estudiar nuestra estrategia con la palabra. Y ahora Satanás estudió todo eso tan perfectamente, al grado que cuando él abordó a Eva, él tenía la mejor estrategia que él podía usar sobre ella. Y eso era el razonar con la palabra. Y ahora, ustedes nunca quieren razonar con la palabra de Dios, solo créanla. No la traten de explicar. No la traten de explicar. Ahora, uno no puede explicarse a Dios, así que Dios es la palabra, y ella fue hecha solo para que se crea. Y esa es nuestra fuerza, solo aceptar la palabra. Y cualquiera sabe que una semilla en la clase correcta de tierra producirá su género. Y nosotros solo tomamos la palabra. Y ahora, Eva comenzó a detenerse para razonar. Cuando ella le citó la palabra a él, Dios dijo, tú no comeréis de él, porque el día que comieres de él, ese día moriríamos. Y Satanás nunca estuvo en desacuerdo con ella. Él dijo, ciertamente eso es correcto, pero él dijo, ¿ves tú? Tú necesitas algo de nueva luz, algo un poquito diferente de lo que Dios dijo. Y si tú lo haces, tú serás un poco más inteligente, tus ojos serán abiertos. Pero ella dijo, bueno, Dios dijo que nosotros moriríamos. Él dijo, oh, ciertamente, ve, ahí está, solamente tanto así. Ciertamente no moriréis, pero Dios dijo, moriréis. Y eso lo concluye. Y eso entonces rompió ese gran tirón de guerra y arrastró a toda la raza humana a muerte, porque Eva escuchó a un razonamiento contra la palabra de Dios. Ahora, es una lástima que ella lo hizo, pero ya pasó. Pero ahora todavía estamos fortificados, y ese eslabón fue hecho en Cristo Jesús. Sabemos eso. Dios nos dio nuestra mejor defensa, simplemente confiar en su palabra. Ustedes saben, y muchos dicen ahora, que no hay tal cosa como el diablo. Ellos creen que simplemente es solo un pensamiento. Ellos creen eso. Y hay gente que cree que el Espíritu Santo es su buen pensamiento y que el diablo es su mal pensamiento. Pero si ustedes se fijan, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, él dijo, cuando él, el Espíritu Santo, venga, y él es un pronombre personal, ¿ven? Así que él es una persona,
y el diablo es una persona. Y los demonios son personas. Sí, ellos son demonios. Y ellos vienen en muchas maneras. Pero ellos piensan que es una idea chapada a la antigua. Un hombre estaba discutiendo conmigo aquí hace unas cuantas semanas. Él dijo, ¿sabe lo que hace usted? Usted pone la mente de esa persona que piense algo cuando usted le dice esa cosa. Es solo un cambio de pensamiento. Yo me encontré con esa misma cosa en la India en una ocasión. Cuando esos hombres santos allá donde tuvimos, creo yo, la audiencia más grande a la que alguna vez le he hablado, a una audiencia de pie, siendo de 500,000 de personas, y yo lo capté por medio de discernimiento en el Espíritu. Y ellos veían al Espíritu Santo llamar a la gente y llamarlos allá en la audiencia y decir diferentes cosas. Y capté su pensamiento. Los rajás y los hombres santos dijeron, él está leyendo sus mentes. Así que, en unos cuantos momentos, como 5 o 6, habían pasado por la fila de oración y un hombre ciego pasó. Y él estaba totalmente ciego. Y sus ojos estaban tan blancos como mi camisa. Y yo dije, ahora, aquí está un hombre ciego, cualquiera puede ver que él está ciego. Y yo dije, si yo pudiera ayudarlo, lo haría así. Pero de la única manera que lo pudiera hacer sería por un don, para quizás decir algo que él ha hecho. Y eso daría una idea que si Dios sabe lo que él ha hecho, él ciertamente sabría lo que él va a hacer. Así que yo dije, ahora mirándolo a él, dije yo, ahora, él es un adorador del sol. Él ha estado ciego por 20 años. Y cuando el intérprete lo dijo, eso estaba correcto. Yo dije, él es un hombre casado, él, su esposa es más bien pequeña y él tiene 2 hijos, uno como de 7, otro de 9. Eso estaba exactamente correcto. Nombró sus nombres, cuáles eran. Entonces allí en la audiencia, en el lugar en donde la gente estaba, allí entró esa ola. Es mental. Es algo como leer la mente por psiquismo. Entonces yo pensé, Señor, si tan solo me ayudaras, yo necesito tu ayuda, Señor. Estas personas están tratando de clasificar esto como telepatía. Y no es. Y tú lo sabes, Señor. Sin embargo, yo les di la escritura cuando Jesús dijo que Él no hacía nada hasta que el Padre le mostrara a Él. Y entonces, volteando a ver al hombre de nuevo, yo lo vi a él un poco más arriba allí, en una visión, con sus ojos tan buenos como yo los tengo. Yo pensé, ahora es el momento. Yo dije, ahora, este hombre es un adorador del sol. Y él se ha quedado ciego. Y yo dije, ahora él, allí están los sacerdotes mahometanos, y ahí están los sacerdotes de los chiitas, jainís, y los diferentes tipos de religión budista. Ahora, este hombre quiere recibir su vista. Miren, ustedes dirían que él adoraba la creación en vez del creador. Yo creo eso también. Pero nosotros estamos aquí sentados en esta noche, yo dije, y hoy yo fui invitado al templo de los jainís, donde 17 religiones estaban allí para entrevistarme, y cada una de ellas contra Cristo. Cada una. Y yo dije, miren, y muchos de ustedes estaban allí. Ahora, si Cristo está tan errado, entonces este hombre quiere estar bien. Y seguramente el Dios de la creación, quien hizo el mundo, será el único quien puede darle su vista a él. Eso es razonable. Y yo dije, ahora, si cualquiera de ustedes, el mahometismo aquí es la religión que encabeza, si el sacerdote mahometano viene aquí y le da su vista a él, entonces yo seguiré al mahometismo. O si el sacerdote budista viene a darle su vista a él. Pero dejemos que el Dios, quien lo hizo a él, el Dios de alguien en alguna parte, porque tiene que ser. Nosotros no podemos tener una creación sin un creador. Y se requiere un creador para crear la vista en estos ojos. Él había estado ciego por 20 años por mirar al sol, pensando que él sería el cielo si él lo hacía.
El hombre ignorantemente hizo eso. Yo dije, ¿qué harían ustedes, sacerdotes budistas? Ustedes solo cambiarían su manera de pensar. Ustedes dirían que él está errado. Ellos adoran a sus antecesores muertos. Y yo dije, ahora, ustedes pensarían que él estaba errado. Ustedes dirían que él estaba errado. Pero, ¿qué harían ustedes? Ustedes cambiarían su manera de pensar. Y yo dije, ¿qué harían los maometanos? Cambiarían su manera de pensar. Los chiitas, jainís y demás, cambiarían su manera de pensar. Yo dije, nosotros tenemos la misma cosa en los Estados Unidos. Todos los metodistas quieren hacer que todos los bautistas lleguen a ser metodistas. Y los pentecostales quieren tomar a todos los metodistas y hacerlos pentecostales. Es un cambio de pensamiento. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Dios el Creador. Y yo dije, seguramente que el Creador hablaría. Y miren, yo no hubiera dicho eso si esa visión no hubiera estado allí, de ninguna manera. Miren, yo dije, ahora, si Él es, dejemos que Él sea Dios, que Él venga a darle su vista a Él. Y yo dije, ahora yo reto a cualquier sacerdote o rajá, o a un hombre santo, o cualquiera que pudiera ser, que venga a darle su vista a Él. Y yo seguiré su filosofía, ustedes se han ganado un convertido. Y ese era el grupo más callado que alguna vez he oído. ¿Ven? Nadie lo hizo. Y yo dije, ¿por qué están tan callados? Yo dije, la razón que lo están es porque ustedes no pueden hacerlo, y ni yo tampoco puedo. Pero el Dios del cielo, quien resucitó a su Hijo Jesucristo, cuyos siervos somos, me acaba de mostrar una visión que el hombre va a recibir su vista. ¿Ven? Yo dije, ahora, si eso no es así, entonces ustedes pueden ordenar que me saquen de la India. Pero si es así, cada uno de ustedes le deben su vida a Jesucristo. Me gustaría preguntarles, ¿cuántos aquí le darán su vida a Jesucristo si este hombre ciego recibe su vista? Ustedes ven a sus sacerdotes, que ninguno sube aquí. ¿Por qué no vienen? Si les han dicho a ustedes que su religión es tan grande y tan poderosa, ¿por qué no viene alguien y dice algo? Nadie vino. Yo dije, entonces ustedes allá, si ustedes ven a este hombre ciego parado aquí, y subió un doctor para examinar sus ojos. Él meneó su cabeza, él dijo, él está ciego. Y así que yo dije, seguramente que él está ciego, pero yo dije, sí. Y si Dios le da su vista a él, ¿cuántos de ustedes le servirán a Jesucristo? Y tan lejos como podía ver, vi océanos de manos negras. Volteé hacia el hombre y dije, Señor Jesús, que se dé a conocer que tú eres Dios. El hombre me abrazó del cuello, y allí estaba el alcalde de Bombay. Sentado allí, lo abrazó del cuello, veía también como cualquier otro podía ver. ¿Qué es? Es realmente un poder. Dios es Dios. Y Satanás es Satanás. Si ustedes no creen en un diablo, cuando primero empecé, yo me topaba con él cada día. No me digan que no hay diablo, porque yo sé que sí hay. Yo tengo que pelear con él cada día. Así que yo sé que existe un diablo. Y ustedes deben estar entrenados cuando se enfrenten con él. No entrenados en psicología, no entrenados en educación, pero entrenados por medio del Espíritu Santo, el poder de Dios en su palabra para hacerla manifiesta. Conozca a su enemigo. Oh, qué cosa tan cruel es él. ¿Cómo me gustaría pararme aquí ahora y quedarme en eso? Regresar por toda la Biblia y mostrarles a un hombre allá en el pasado que se enfrentó cara a cara con él, como en la contienda contra el enemigo, se fortificaron por la palabra de Dios. Noé tuvo una experiencia de eso. Y él sabía que Dios le dijo que iba a llover. Y la contienda estuvo entre la ciencia y la palabra de Dios. La ciencia decía, no puede acontecer. Dios dijo, acontecerá. Amén. Esa misma cosa existe hoy. Acontecerá. Sí acontece. Hay demonios, pero Jesús los echa fuera. Y Él le dio a su iglesia autoridad para hacerlo. Echad fuera demonios en mi nombre. Él echó fuera 7 demonios de una hermosa mujer un día. Y Él dijo, cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre,
Él anda en lugares secos, regresando entonces trae otros siete demonios con él. Miren, eso muestra que si el hombre fue limpiado de demonios, había algo que estaba en él que había salido. Un demonio ha salido. Ahora, cuando el demonio salió, que Dios le da a Dios la oportunidad para entrar. Así que, y cuando él sale, permitan que el Espíritu Santo entre. No solo lo dejen allí. Si ustedes solamente se arrepienten de sus pecados y siguen adelante, entonces ustedes van a ser peores que nunca. Pero tomen ese lugar en donde Satanás una vez vivió y ocupó. Llénenlo con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ustedes tendrán la fuerza de la palabra de Dios en ustedes manifestada. Y echarán fuera demonios. La contienda está aconteciendo. Las luces de la tarde están brillando. El Espíritu Santo de Dios está presente. Y ahora, solo faltan como tres minutos para la hora en la que los silbatos van a ser sonados. Y será la medianoche. Entonces, mientras salimos de este edificio para ir a nuestros diferentes lugares y a nuestros hogares y a enfrentarnos afuera y a enfrentarnos con el mundo, no nos vayamos como lo hicimos en tiempos pasados. Vayamos en el poder de su resurrección. Vayamos en el nombre de Jesucristo con la bandera levantada en alto y con fe en su palabra para manejar la espada de dos filos con el escudo y toda la armadura de Dios puesta para enfrentar al enemigo, porque él se está poniendo más fuerte y más poderoso cada día. A medida que el enemigo viene como un río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Si nosotros hemos llegado al fin de estas cosas, que nosotros y los misterios de Dios han sido consumados con nosotros, estamos buscando más fuerza, una fuerza de rapto, para enfrentarnos a una peor fuerza que raptará a la iglesia y se la llevará a la gloria. Debemos tenerla. Enfrentemos el 63 con un reto, que somos los siervos del Dios viviente. Y como Sadrach, Mesach y Abednego de la antigüedad, no nos inclinaremos a los demonios de este mundo y nos retractaremos de esta cosa de la que hemos hablado, sino que prosigamos la batalla. Me siento esta noche, mientras estamos esperando escuchar esos silbatos, algo así como David se sintió esa terrible noche calurosa cuando él estaba allí debajo de esas balsameras y el enemigo se estaba levantando. ¿Qué hora debió ser para David? ¿Qué tiempo para él estar allí? Él no sabía cómo moverse, no sabía cómo dirigirse, porque él sabía que era excedido en número. Pero de repente él oyó como el sonido de un viento pasando por la copa de las balsameras. Él sabía que Dios iba a ir delante de él y fue a la batalla. Me siento algo así en esta noche, después del mensaje de anoche. Yo estoy aquí en la hora más oscura que alguna vez he enfrentado en mi vida. Me siento como Isaías en el templo después de haber visto a esos ángeles. Yo soy un hombre de labios inmundos y habitando entre un pueblo de labios inmundos. Pero escuchen, yo tengo que enfrentarlo de alguna manera. Y la única cosa que estoy esperando oír ese ruido pasando por las balsameras para ir a enfrentarme con el enemigo donde quiera que esté. Dios nos ayude a hacerlo. Y ahora, creo que falta un minuto para las 12. Y al 62, con todo su pasado, dejemos que se quede en el pasado. Pongámonos de pie ahora todos y cada uno de nosotros. La contienda está aconteciendo en cada uno de ustedes. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todos nuestros errores del año pasado, prosigo a la meta del supremo llamamiento.
Todos mis errores que he cometido en todos estos años, perdóname por ellos. Dios, perdóname. Iglesia, perdónenme. Y al ministerio que siento que yo he fallado, Dios, perdóname por ello. Iglesia, perdónenme mis errores. Y yo proseguiré a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cualquier cosa que tenga el mañana, yo no sé. Pero yo sé quién tiene el 1963. Levantemos nuestras manos a Dios ahora y oremos en nuestra propia manera mientras hacemos nuestras confesiones y le pedimos a Dios que nos ayude durante este próximo año entrante. Padre Celestial, mientras nos paramos aquí, mientras muchos pensamientos están muriendo en nuestros corazones y de los errores del año pasado, y mientras estamos abordando la muerte del 62 y el nacimiento del 63, oh Dios, que estemos un peldaño más alto en la escalera hasta que podamos ver a Jesús y su programa. Que todos aquí, Señor, en oración, mientras el viejo año está muriendo y el nuevo nacimiento del año nuevo está entrando, que el viejo hombre de pecado e incredulidad muera en nuestro corazón y el nuevo nacimiento entre con el 1963 como un estruendo de un viento recio que pueda llenar nuestros seres y nos haga nuevas criaturas en Cristo. Haznos siervos aptos. Perdona nuestro pasado. Bendice nuestro futuro. Guíanos, oh Señor Dios, con tu mano poderosa, Jehová. Bendice a estos ministros aquí. Bendice a todos los laicos, a todos los visitantes. Sé tú con nosotros, Señor. Somos tus siervos y nos entregamos completamente a ti para el 1963. Que el poder de tu Espíritu pueda tener más preeminencia en nuestra vida y en nuestro ser. Ayúdanos, Dios. Perdónanos y ayúdanos, te pedimos. Levanta hombres poderosos. Levanta guerreros poderosos de la fe. Abre este año, Señor, ese maná escondido, esa roca debajo de la roca, para que podamos ver el programa de Dios. Corona las pirámides de nuestra vida, Señor. Pon la piedra de corona, Cristo Jesús, sobre todos y cada uno de nosotros. Que su magnífica gran bendición santa sea sobre todos nosotros. Que el fuego del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que el poder de la resurrección sea manifestado. Dios, cómo te agradecemos esta noche. Somos tuyos. Nos entregamos completamente a ti, Señor. Mientras yo voy allá, no sabiendo a dónde o cómo o qué haré, yo estoy confiando en ti, Dios Todopoderoso, que tú me guiarás, tu siervo inútil, que yo sea usado para la honra y la gloria del Todopoderoso. Concédelo, Padre. Recibe nuestras oraciones. Bendice nuestros esfuerzos. Sana a los enfermos y a los afligidos de ambas maneras, espiritual y físicamente, y haznos tus siervos. Somos el barro. Tú eres el alfarero. Moldéanos a cada uno a tu propia manera para que podamos encajar con Cristo Jesús como un miembro de su cuerpo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa y por causa del Evangelio. Amén y amén. Gracias, Padre Dios. Te damos gracias por esta exhortación de Año Nuevo que nos envía con las esperanzas y con el consuelo de saber que a través del hablar estas palabras a estos hombres que no sabían que el mensaje es verdad y tú nos estás pidiendo que nos paremos por él. Haremos todo cuanto podamos, Señor, para pararnos por ti y tu palabra. Recíbenos en el nombre de quien nos enseñó a todos que deberíamos orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. El Señor los bendiga y los guarde. Pero aquellos que ahora se tienen que ir a sus hogares, ahora son 5 minutos después, son 5 minutos ya en el 63. Ahora, que Dios los bendiga. Y ustedes que quieren quedarse para la comunión, ustedes son bienvenidos a quedarse. Estaremos contentos que estén aquí. No es una comunión cerrada, es para todo creyente que esté en compañerismo con Cristo. Ustedes son bienvenidos a quedarse y tomar la comunión con nosotros. Y la razón que hacemos esto es porque esta es la primera cosa. Estamos empezando una jornada. Israel, antes que empezara su jornada, ellos mataron el cordero y se comieron las hierbas amargas y empezaron su jornada. Y yo pensé, cuán apropiado es en esta noche. El cordero ha sido matado, ha sido preparada la fiesta y es medianoche. Así era cuando se lo comieron, ustedes saben, a medianoche. Así que, comámoslo. Ustedes que quieran quedarse con nosotros y prepararse para la jornada que viene, que está por delante, estaremos contentos que estén aquí. Dios los bendiga. Y ustedes que tienen que irse ahora, pueden irse a sus hogares. Y Dios sea con ustedes hasta que me encuentre con ustedes otra vez. Amén. El resto de ustedes puede sentarse y luego empezaremos la comunión. La hermana, muy bien, Señor. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús, hasta que nos encontremos, Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez. Cantémoslo de nuevo mientras estamos esperando. Ustedes saben, en aquellos que van a salir, que se puedan aquietar sabiendo que esto es algo muy solemne. Yo voy a leer algo de la Escritura aquí en un momento que es muy, muy, muy bueno. Y ahora cantémoslo de nuevo hasta que nos encontremos. Solo démonos las manos con alguien. Si hay algo mal en su vida, esa persona está aquí, a la que usted le hizo mal, vaya a ellos ahora y enmiéndelo. Hasta que nos encontremos, Dios, ¿puede la pianista venir al piano, por favor? Con ustedes, yo le encomiendo todo esto en sus manos, hermano Neville. Hasta que nos encontremos, Dios sea con ustedes, hasta que nos encontremos otra vez. Dios lo bendiga, hermano. Él cuida de ti. Él cuida de ti en sol o sombra. Él cuida de ti. Cantémoslo otra vez. Él cuida de ti. Él cuida de ti.
en sol o sombra, Él cuida de ti. ¿Eso hermoso? Cantémoslo otra vez mientras ellos están aquietando. Él cierra sus ojos de ti. Él cuida de ti. En sol o sombra. Él cuida de ti. Padre Celestial, estamos tan contentos que encontramos esa verdad en nuestras horas más oscuras o a través de la claridad del sol. Él nunca deja ni desampara. Estamos tan contentos por eso que tenemos nuestra confianza edificada en nada menos que en la sangre de Jesús con justicia. Confiamos, Señor, no en la fama de este mundo. Nosotros confiamos, no nos atrevemos a confiar en la apariencia más dulce, sino que completamente nos apoyamos en el nombre de Jesús, como te agradecemos, Padre. Ahora estamos casi listos para participar en uno de los muy pocos elementos naturales que tú nos dejaste a nosotros. Uno de ellos era el bautismo, el otro era la comunión, y el siguiente era el lavamiento de pies. Oh Dios, nosotros solo entramos solemnemente sabiendo que este cordero es el cordero pascual. La gran jornada del desierto estaba delante de los hijos. La sangre debía primero ser puesta en el dintel de la puerta antes que el cordero pascual pudiera ser comido. Dios, examina nuestros corazones ahora. ¿Está la sangre allí, Señor? Si no está, pedimos que tú la apliques ahora mismo, quitando nuestros pecados y cubriéndolos, y ellos serán divorciados de nosotros, Señor. Los pecados de este mundo, que nosotros podamos ser santos y presentables a nuestro Padre ahora, mientras venimos a tomar el cuerpo y la sangre derramada de nuestro Cordero, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Examina nuestros corazones mientras leemos, Padre, y luego haznos tuyos, porque lo pedimos en el nombre del Cordero Jesucristo. Amén. En el libro de Corintios, el capítulo 11, yo deseo leer unos cuantos versículos. Comenzando con el versículo 23, leo esto. Es Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, tomó la copa, pero cuando él hubo cenado, discúlpenme, déjenme leerlo otra vez. Asimismo, tomó él también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria, todas las veces que bebiereis esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor
juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos débilmente y enfermos entre vosotros, muchos duermen. Si, bueno, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando vosotros reunís a comer, esperaos uno al otro. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas yo las pondré en orden cuando yo fuere. Mientras pienso de esto, el tiempo más solemne. También está escrito que cuando esta comunión primero fue dada, y el lavamiento de pies, lo cual tenemos que omitir esta noche, porque no tenemos agua. El agua está cortada completamente, y ni siquiera tuvimos los servicios de aseo esta noche. Tuvieron que hacer un arreglo lo mejor que pudieron para que nosotros tuviéramos este servicio esta noche. Pero nosotros lo haremos como lo hicieron, dice. Creo que Lucas lo declaró que ellos cantaron un himno y salieron. Pero ¿saben ustedes qué representa esto? ¿Saben ustedes, en el principio, cuando esta ordenanza fue llevada a cabo, primero en Israel, allá en Egipto, iban en su camino a la tierra prometida? Y así es como nos sentimos en esta noche, que vamos en el camino a la tierra prometida. Y la jornada está delante de nosotros. Y ellos tenían una señal, que cuando el ángel de la muerte pasara, que debía haber sangre en la puerta, o el hijo mayor o el niño mayor moría en el hogar. El pensamiento era, y el verdadero significado, era de primero aplicar la sangre. ¿Se fijaron ustedes cómo Pablo lo colocó aquí? Si alguno come indignamente, él come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, lo cual significa la misma cosa que muerte, muerte espiritual. Reposa sobre esa persona que participaría de la cena del Señor indignamente. Eso sería afuera, emborrachándose y comportándose mal y viviendo como el mundo y viniendo a la mesa del Señor. No deberíamos hacer eso. Ahora limpiemos nuestros corazones y limpiemos nuestras manos y nuestras mentes de pensar mal, para que podamos venir a la mesa del Señor reverente y santamente, ya que sabemos que nos estamos conectando con nuestro sacrificio, Cristo Jesús, quien es nuestra única salvación. Y ahora, en esta noche, de la manera que vamos a hacer esto, es que uno de los ancianos se pare aquí, el hermano Sable, y yo creo, hermano Sable, esta noche, si usted llamara de la plataforma primero, para que estas personas puedan venir de la plataforma y formen su primera fila aquí, si ustedes desean. Ahora, el hermano Sable los dirigirá en unos cuantos momentos, tan pronto como demos la bendición sobre los elementos de la cena. Este pan kosher, hecho por un cristiano, es pan sin levadura. Y si ustedes lo notan, cuando ustedes lo ponen en su boca, es muy áspero. Debe ser amargo. Está arrugado y partido, mezclado. Eso significa el cuerpo despedazado, quebrantado de nuestro Señor Jesús. Oh, cuando yo aún pienso de eso, mi corazón parece omitir un latido. Cuando yo pienso que Él fue mezclado y molido y herido, el inocente Hijo de Dios. ¿Saben ustedes por qué Él hizo eso? Porque yo era culpable. Y Él llegó a ser yo un pecador, para que yo, por su sacrificio, pudiera llegar a ser semejante a Él, un Hijo de Dios. ¡Qué sacrificio! Inclinemos nuestro rostro. Santísimo Dios, esto que yo tengo en este pequeño plato de metal en esta noche, este pan que representa el cuerpo quebrantado, mezclado, molido, herido de nuestro Señor, donde ese profeta clamó, el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, cómo recordamos eso, Señor, mientras yo mismo me ato a ese sacrificio esta noche, y esta audiencia también, Señor, al sacrificio. Que nosotros recordemos a nuestro Señor, su muerte y su azotamiento, y todo lo que Él pasó por nosotros mientras tomamos este pan en nuestra boca. Dios, nosotros somos unas personas indignas. No somos dignos para tal santa cosa. Así que permite que tu santidad, Señor, tu presencia y tu sangre limpien nuestros corazones, y mientras lo recibimos, que nos propongamos en nuestras mentes constantemente servirle a Él día y noche, todos los días de nuestra vida. Ahora santifica este pan para su uso designado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sostengo esto en mis manos después de 33 años de servicio que le he servido a mi Señor. Y yo estoy avergonzado de mí mismo. Pero pienso, ¿qué haría yo si tuviera dos gotas literales de su sangre sosteniéndolas en mi mano esta noche? ¿Qué haría con ellas? Pero saben ustedes, yo he tenido en mi mano en esta noche ante sus ojos algo más grande, que es la compra de su sangre, su iglesia. Así que cuando yo sostengo esto y el jugo de estas uvas, yo pienso de eso. Él dijo, ya no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, fíjense, después que la guerra del pecado termine, la primera cosa que hacemos cuando lleguemos al otro lado es tomar la comunión, la cena del Señor. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras bendecimos este vino. Nuestro Padre Celestial, cuando pienso, mientras tengo este vino aquí, que representa la sangre de Jesús, ¿cómo es que por medio de esa sangre fluyendo, mis pecados han desaparecido, son puestos en el mar del olvido y para ya no ser recordados? Y con esta sangre, un muchacho moribundo acostado allá en un hospital, y tú me salvaste. Oh Dios, cuánto te agradezco, Señor. Y luego me diste el cargo por el Espíritu Santo para guiar al pueblo al Calvario y mostrarles el camino al hogar. Gracias, Padre. Y ahora santifica este vino para su uso designado, y que cada persona que participe de este sacramento esta noche reciba fuerza física y espiritual para la jornada que está por delante, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pararme aquí y observar a las familias pasar, y de esa manera será uno de estos días, familia por familia y fila por fila, grupo por grupo, uno por uno. Cuando nos encontremos con Él, ¿qué momento será cuando toda esta vida humana
que ha estado sobre la tierra, que ha creído en Él y confiado en Él, se encontrará ya en ese día. ¿No será maravilloso? Tenemos que omitir el lavamiento de pies esta noche por causa del agua. No tenemos suficientes instalaciones ahora mismo y serán arregladas muy pronto. Confiamos que sí. Están progresando muy bien y trabajando rápido en el nuevo tabernáculo. De todas maneras, creo que esto es muy apropiado, el tener comunión el primero del año de esta manera, en esta hora del día. Ahora, ustedes que son de fuera de la ciudad, manejen muy cuidadosamente mañana mientras ustedes van a su casa. Que Dios sea con ustedes. Y ustedes aquí de la ciudad de cerca, Dios sea con ustedes y les ayude. Y ahora, si es la voluntad del Señor, y yo tengo que salir para esta próxima reunión a Arizona, y entonces, si es la voluntad de Dios, yo regresaré a donde ustedes otra vez para los siete sellos, así como lo he prometido. Y verdaderamente deseo sus oraciones. Yo las necesito bastante. Así que no se olviden de orar por mí. Y que todo les salga bien a ustedes. Verdaderamente yo aprecio su asistencia y cómo ustedes han escuchado a lo que yo he dicho en el Evangelio. Yo creo que estamos haciendo un cambio ahora y yo lo estoy. Yo les doy gracias por su amabilidad y muchos de ustedes conduciendo millas y millas para venir a oír a una simple persona como yo tratar de traer la palabra de Dios. Yo estoy seguro que fue algo más que eso que ustedes vinieron a escuchar, además de mí, porque yo no tengo nada que pudiera presentar. Yo no tengo educación, ni personalidad, ni nada acerca de mí. Entonces, cuando yo veo gente conducir por cientos y cientos de millas y que se paran y esperan aquí a las 2 de la mañana, no era por algo que yo tenía. Es Cristo. Estoy tan contento que ustedes le aman. Y yo le amo también. Y juntos le amamos. Y por causa que le amamos, nunca tendremos que partir. Quizá nosotros nos separemos por un poquito aquí, mientras el tiempo continúa, pero estaremos juntos otra vez. Ha sido mi ambición de solo tratar de dirigir al pueblo a ese lugar. Y ahora, principiando el año nuevo, yo quiero decir, no un feliz año nuevo a ustedes. Deseo decirles esto a ustedes. Dios los bendiga. Y si Él hace eso, eso es todo lo que ustedes necesitarán para el año que viene. Y confío que Él lo hará. Y yo, por su gracia, vamos a tratar este próximo año, si Él me da vida a mí, les da vida a ustedes, por su gracia, yo espero ser un mejor pastor el próximo año de lo que ha sido este año. Espero ser un mejor siervo para Cristo. Yo procuraré arduamente tratar de vivir más cerca, más verdadero, para traer el mensaje así como Él me lo da. Yo se lo traeré a ustedes lo mejor que yo pueda. No ocultaré nada de lo que Él quiere que les dé. Yo haré todo lo que pueda. Y yo sé que ustedes se sienten de la misma manera. Ustedes sienten como que todos queremos trabajar juntos ahora porque las luces del atardecer ciertamente se están oscureciendo y la puesta del sol está avanzada. La tierra está enfriándose, sabemos eso. Hablando espiritualmente, la iglesia está enfriándose y el avivamiento ha terminado. No sabemos qué es lo que sigue, pero confiaremos en Dios para eso, sea lo que sea. Y ahora, puesto que nosotros algunas veces, yo quiero que recuerden que el tabernáculo aquí tiene uno de los pastores más estupendos que hay en el mundo, el hermano Orman Neville, un hombre piadoso, un buen hombre. Y durante mi ausencia, el hermano Neville está totalmente a cargo, exactamente como si yo estuviera aquí. Síndicos, diáconos y demás van a permanecer en sus oficios exactamente como lo hacen. Y esta es nuestra sede. Aquí es donde estamos, establecidos aquí mismo. Billy Paul no estará conmigo allá, únicamente para la reunión. Él regresará aquí, los negocios y todos son operados aquí de igual manera. El ir allá, eso no significa que los estoy dejando. Yo solo voy, ustedes entienden, solo es una visión. Yo no sé lo que significa. Yo confío y creo que será para el mejoramiento de la iglesia entera.
y yo sé que será mejor para todos nosotros si seguimos la dirección del Señor. Eso es todo cuanto sabemos hacer. No es fácil para mí. Yo recuerdo de una vez cuando tuve que irme de aquí de la iglesia. Algunos de ustedes que han estado más tiempo recuerdan eso. ¿Cómo no podía hacerlo? Yo amo a la gente. Cuando yo era un muchachito, no fui amado. Nadie se interesaba de mí cuando yo era un niño. Y yo, cuando encontraba a alguien que me amaba, yo pensaba, quiero morir por ellos. Y ahora, porque alguien lo ama a usted, alguien se interesa. Yo estaba subiendo una vez en un poste y mi gancho se resbaló de un poste viejo de cedro y el nudo estaba más arriba. Y yo le pegué con mi espuela y me di la vuelta. Me caí como de 15 pies y me atoré con mi brazo. Una señora gritó y ella como que se daba palmaditas así. Yo siempre he amado a esa señora. Ella se interesó. Ella fue alguien que se interesó. Y siempre pensé, cualquiera que se interese por mí, yo lo amo. Y aquí hace algún tiempo, yo estaba en el centro de la ciudad, yo estaba pensando cómo eran los días antes y de lo que Dios ha hecho por mí, y yo verdaderamente lo aprecio. Y les doy gracias por su amor y compañerismo, y yo nunca trataría de guiarlos incorrectamente, siempre será de la manera correcta, lo mejor que yo sé, y a ustedes les consta, que yo nunca dije nada de mí mismo, siempre ha sido Jesucristo, ¿ven? ¿Ven? He tratado de quedarme tan cerca de su palabra como puedo quedarme para dirigirlos a ustedes y guiarlos a este lugar. Y yo los encomiendo a ustedes ahora en las manos del hermano Neville, primero en las manos de Dios, y luego en la mano cuidadosa del hermano Neville, para que pastoree la iglesia y que vigile sobre la heredad hasta que yo pueda tener esta reunión y regresar a donde ustedes de nuevo, confiando que para ese tiempo yo pueda traerles a ustedes una gran revelación de parte de Dios que emocionará cada corazón y glorificará la iglesia de Dios. Nosotros por lo general tomamos comunión. Ya no deseo decir más, ustedes saben cómo me siento. Y yo creo que el canto que deberíamos cantar ahora es «Mi fe mira hacia ti, Cordero del Calvario». Y mientras nos paramos y lo cantamos, estrechemos la mano los unos a los otros y digamos «Dios lo bendiga». «Mi fe espera en ti». «Dios lo bendiga, mi hermano». «Dios la bendiga, mi hermana». Dios lo bendiga, mi hermano divino. Ahora, el hermano Branham continúa dándose las manos mientras la congregación canta. Tu santa luz. Ahora levantemos nuestras manos a Él. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa luz. Hasta que nos encontremos, cantemos Dios os guarde, todos ahora juntos. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos, Dios sea con ustedes, hasta que nos encontremos otra vez.
hasta que nos encontremos a los pies de Jesús, hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez. Inclinemos nuestros rostros ahora. Hermano Neville, ¿por qué no nos despide en oración? Dios los bendiga.